be worth a trillion bucks. Get the feeling that you don't really give a... Hola, soy Kevin Copeland. Ya pongamos al fondo para negros. Sí. Esperen, aguarden, chicas. Estamos aquí para acompañarlas a los Hamptons. Las maletas están en el avión. Toma a Baby, limpia su bolso. No se aguantó y evacuó por doquier. ¿Y ahora qué? Baby tiene que ir adelante. ¿Entonces yo me voy corriendo? Hubiera corrido. Oigan, ¿no creen que son muchas maletas para un fin de semana? Este no es un fin de semana. Es el fin de semana. El día del trabajo en los Hamptons, el último fin de semana de la temporada, y solo los más famosos estarán ahí. Y solo los mejores de los más famosos llegan a la portada de la revista Hamptons. Y es nuestro año. Sí. Abre la ventana. A Baby le agrada la brisa fresca. Solo espero que el avión privado de los Vandergeld se estrelle en el camino. No me digas, Brittany. Pensabas igual. Lo sé, pero tú lo dijiste. Lo sé. Y tú sabes que Heather te detesta por acostarte con su novio. ¡No tanto! ¿Y eso qué? Duermo con los novios de todas. ¿Están todos bien? ¿Qué pasó? ¡Tu labio! ¿Y qué pasó con tu nariz? ¡Marcos! ¿Estás herido? ¿Cómo te digo? No pueden creer que iremos a los Hamptons con mi rostro luciendo así. No es tan grave. Solo usa maquillaje. ¿Maquillaje para esto? Estoy muy molesta, porque este es el peor día de mi vida. Fui a que me arreglaran las cejas y dije, las quiero como Jennifer López. Y un sapo ruso me hizo ver como Liza Minnelli. Estaban del asco. Y me iba a dar una maldita SR. Oye, ¿qué es una SR? Le va a dar una super rabieta. Será mejor alejado. Voy a llamar a su jefe. No debes hacerlo. No, voy a llamar al dueño de la compañía. Tranquila, tranquilízate, podemos solucionarlo. No. Mejor escribiré una carta. No. Por favor, no escribas una carta. Cálmense ustedes solo quédense aquí el fin de semana. Hagan lo que quieran. No salgan de aquí porque si salen de aquí todos verían sus horribles cicatrices. ¿Cicatrices? No me tardo.